Preparación para la consagración a Jesús a través de María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaos sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu Inmaculado Corazón. Hoy, quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos invita a ser conscientes de nuestro pecado y nuestra debilidad. Queridos hijos, con perseverancia y amor maternales les traigo la luz de la vida para que destruyan ustedes la tiniebla de la muerte. No me rechacen, hijos míos. Deténganse y mírense ustedes mismos y vean cuán pecadores son. Reconozcan sus pecados y oren por el perdón. Hijos míos, no quieren aceptar que son débiles y pequeños. Sin embargo, pueden ser fuertes y grandes, cumpliendo la voluntad de Dios. Entréguenme sus corazones purificados para que pueda iluminarlos con la luz de la vida. Mi Hijo, les doy las gracias. 2 de noviembre de 2010. Hoy la Virgen nos pide, la reflexión va sobre algo que nos cuesta muchísimo a todos, y es aceptar que somos débiles, que no hacemos las cosas bien, que nos equivocamos, que pecamos. Nos cuesta muchísimo, muchísimo, una sociedad donde el error, el fracaso, pues no forma parte de la línea que debe llevar cada persona, pues primero que debe ser frustrante, por otra parte debe ser agotador y agobiante a la vez, pues reconocer de que no somos máquinas, aunque el mundo diga que somos imperfectos, pero hay del que se equivoque, ¿no? En cambio, es como que todo lo contrario con Dios. Todo lo contrario. Es una pasada porque este Dios nos hace divinos a partir de algo tan, tan, tan real que es nuestra humanidad. Y Él reconoce y Él sabe, y por eso murió, porque éramos débiles, por nuestro pecado. Porque sabía muy bien que era ahí donde Él quería actuar con su gracia. Él no actúa su gracia porque le dio la gana y porque lo necesite. No, no, hay una plegaria eucarística que dice, no necesitas de nuestros cantos ni alabanzas, no es porque Jesús sea orgulloso, no, no, es porque Él vino al mundo, no porque Él mismo quisiera venir a un plan sin sentido. El sentido profundo era salvar al ser humano de ese pecado y de esa debilidad. La Virgen, como buena mamá y como buena discípula, siempre nos muestra el camino. Una manera que nos cuesta a todos, yo creo que a algunos sacerdotes, o no sé si a todos, pero es abrir nuestro corazón, abrirlo. Abrirlo, y más que costarnos, yo creo que es tener esa confianza plena, que esa es nuestra fe y por eso lo hacemos, de que Dios no nos abandona. Él nunca nos abandona. Esto tenemos que tener muy claro, clarísimo, clarísimo. Es nuestra debilidad y nuestras condiciones, nuestras miserias, que nos hace, pues muchas veces, ponernos en un segundo plano y no creernos, ¿no? Bien sea laico, sacerdote, monja, bien sea una persona comprometida, una consagrada. La Virgen dice, abrid vuestros corazones. Y esto comienza por todos, absolutamente por todos. Abrirlo. ¿Y cómo lo vamos a abrir? ¿Por qué? Mira, tenemos que abrirlo porque Dios quiere entrar. Pero el primero que tiene que abrir la puerta, porque el Señor es un gran Señor, Dios es un gran Señor que no entra, digamos, violentando nuestra libertad, sino todo lo contrario. El primero que tiene que abrir es cada uno de nosotros, nuestra alma, nuestro ser. A Dios. ¿Y para qué abrirlo? Porque no lo dicen, porque toca.
No, porque el pecado produce tristeza, dolor, amargura, soledad. Mientras que Dios lo que quiere en nuestras vidas, y es el sentido profundo de nuestra existencia, es vivir en amor y en plenitud esa comunicación con Él, ese amor infinito. Por eso la resurrección, por eso la vida eterna, por eso el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo tenemos que hacer para ir a abrir esa puerta? Pues buscar a Dios. Extensivo, cuando tú vas de tu casa y tienes un gran proyecto y tienes que salir fuera, pues te preparas y vas y abres esa puerta con un ímpetu y dices, aquí voy, y voy afuera a luchar por ese sueño, por un sueño a veces terrenal. Imaginaros, pensad en que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón porque hay otro plan mejor que es el de Dios, que es extraordinario, que es una pasada, que Él nos ama tanto, que quiere llevarnos al cielo. ¡Ostras, qué fuerte! Eso es maravilloso. Por eso hoy los invito que a pesar de nuestra vida y nuestro pecado, que no nos engañe el de abajo, no nos engañe. Hay que reconocerlo, pero tenemos que decir, voy a abrir la puerta de mi corazón, como nos invita María, a Dios. Abrídalo, abrámoslo, no tengamos miedo. Esa es la valentía. Esa es la valentía de uno mismo. No se trata de ir afuera y a ver quién lo hace mejor y más grande y de todo, eso es mundano. Es abrir nuestra propia vida, nuestro corazón, esa puerta y decirle, bienvenido Dios, bienvenido a mi vida. Claro que sí, aquí estoy, como lo dijo María, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Los invito, de verdad, a que lo hagamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. Que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy te ofrezco toda mi vida.